Bueno, en el Snatch llevo. Habré hecho dos sesiones de, de, de Snatch de arrancada en el último mes y medio, porque estoy priorizando muchísimo todos los elementos de fuerza: sentadilla, tirones, incluso push-press, pero sobre todo sentadillas y tirones, y sobre todo sentadilla. Y, pero no paro de estudiar sobre ello. Intento averiguar el porqué de las cosas que, que se hacen y de las cosas que hago durante una arrancada. Intento que todo tenga el máximo sentido posible y que todo sea lo, lo más óptimo que, que se pueda, que todo tenga que ver y que tenga un porqué y que todo sea por algo. En, en la arrancada siempre, siempre, siempre he tenido una pequeña duda con si golpeo la barra, si la empujo, si la estiro, cuándo tengo que empezar el tercer tirón, cuándo termino el segundo, si es más importante la altura de la barra o si es más importante la velocidad de la barra cuando, cuando esta sale de la, de la cadera. Y una vez más, influenciado por la técnica de otros, pues cuanto más vídeos veía y cuanto más estudiaba, los libros más dudas me, me, me entraban. Entonces dije, tengo que sacar mis propias conclusiones e ir experimentando diferentes, diferentes técnicas y pautas. Entonces mi, mis conclusiones fueron que, que lo más importante para, para tener una arrancada buena era no la altura de la barra cuando sale de la cadera, sino la velocidad que coja la misma. O sea, llegué a... a he llegado ahora mismo a, a, a entender o a, o a pensar, como verdad para mí, que es más óptimo o que es mejor subir, por, por, por decir una exageración, ¿eh? algo así la barra, pero que este tramo sea súper rápido, que subirla así y que este tramo sea más lento. O sea, que... Es no caer en, en el overpulling, en sobre estirar la barra y en exagerar la, la extensión de tobillo. Siempre que, que he intentado conseguir ese efecto del pie y, y del tobillo súper estirado que se ve, por ejemplo, en los vídeos a super cámara lenta de, de Hookgrip. me he quedado sin tiempo para meterme, para meterme debajo. Entonces yo pensaba, a lo mejor esa extensión tan brutal de, de, de tobillo uh, solo se ve con una cámara de estas a no sé cuántos fps y, y en realidad sé sí que la tengo, pero es más un, un subproducto de de la fuerza que eres capaz de, de... y de la velocidad que eres capaz de imprimirle a la barra cuando la subes para arriba, y no algo totalmente intencionado. Por ejemplo, Lucia Yun, no, que prácticamente no extiende el, el tobillo. Y cuando mejor me han salido mis arrancadas, incluso cuando he ido... Clavando mis, mis, mis récords personales cada vez, sobre todo a partir de, de, de los 100 kilos, 100, 102,5, 5, 7,5, 110 que es mi récord actual de, de arrancada, ese día solo pensaba, golpeo la barra, la mando para arriba y enseguida cagando leche me meto para abajo. ¿Vale? No voy a pensar en estirarla porque esto pesa mucho. Pesa mucho para, para estirarla con los brazos. Pero sí que puedo pensar mucho en ser rápido y en meterme rápido debajo de la barra. Y me gustaba pensar que el contacto de la barra con el cuerpo era como un pistoletazo de salida en una carrera de 100 metros lisos, que era notar la barra de la cadera y enseguida meterme abajo. Y en el momento que cambiaba el chip hacia eso, el día que intentaba sacar mi récord, el puto récord siempre entraba. Siempre entraba. O, como mucho, me quedaba muy, muy, muy cerca la cazaba y se me caía adelante o atrás o lo que fuera. Pero la mayoría de veces terminaba consiguiendo el récord. Así que, de momento, yo me quedo con darle mucha velocidad a la barra cuando sale de la cadera. Y eso es con ese contacto, enviando la barra para arriba y dejando el cuerpo para atrás. Porque si contactas la barra y le das, le das un, un buen castañazo con el cuerpo vertical, obviamente la barra va a salir hacia adelante. Entonces es y que se vaya para arriba, aunque es inevitable que se vaya un poquito para adelante, y meterme muy, muy, muy rápido abajo.